Muy buena gente y bienvenidos una vez más a Palabra de Miller, esta sección del canal donde reacciono a canciones que vosotros me pedís o a canciones que pongo yo porque así lo quiero yo o a novedades del mundo de la música urbana o a música en general, la que sea, me da igual. Canción, Tarka y Ocarina de los Jaivas, que he escogido la canción que cuando actuaron en el Teatro Municipal de Santiago en 2013. ¿Por qué? Porque llevaban 50 años tocando, 50 años que se dice pronto, ¿sabes? 50 años son 50 años, toda la vida, básicamente. ¿Y qué más? Pues vamos a ver cómo se desarrolla Juanita Parra en la batería, porque aquí ya estaba Juanita, bueno, ya llevaba tiempo, pero está Juanita Parra en la batería y es digna de elogio, porque no le tiene nada que envidiar al padre, la verdad. Dentro, ahí dentro intro, digo, ¡Tototo, Javi! ¡Dentro vídeo! Vamos a ver cómo está esto. Os digo que es la quinta vez que edito el vídeo, ¿eh? La quinta. Ahí está, esa es Juanita Parra. Juanita Parra a la batería. Juanita Parra que, por cierto, es guapísima. Estos son Tarkas, lo que están llevando, lo que están tocando ahora. Por eso la canción se llama Tarka y Ocarina. Una tarka es un instrumento antiguo de cojones, ¿eh? Es de la época precolombina, para que os hagáis una idea. Y como nota, una cosa que va a pasar ahora, porque ya todos hemos escuchado esta canción, entonces no es una reacción sin saber, es una reacción porque esta canción ya la he escuchado así de veces. Cosa curiosísima del principio de la canción, fijaros que ahora la melodía que está sonando con la tarka, después la repiten con las guitarras, y para que se aprecie la diferencia entre tocar una canción con un instrumento o con otro, pues la melodía es la misma. Ahora hacen el cambio. Y fijaros que el cambio va acompañado no solo de la tarka, sino que va acompañado, cambian la tarka por las guitarras, por el piano y por la batería. Y la batería también cambia el ritmo, si os fijáis. Eso es un silbato. Cómo cambia el tema. Como nota curiosa, fijaros bien que el piano es un piano normal, no es un piano eléctrico. Tiene al lado otro piano eléctrico, ¿vale? Aquí no, me parece que en esta canción no usan el minimón. Después, al final del vídeo, explicaré lo que es una tarka, lo que es una ocarina y lo que es el minimón. Así, básico para toda la gente. Pero primero, suscríbete, dale like y toca la campanita. Toca la campanita. Toca la campanita para estar enterado de todo lo que pasa en el canal. Que por cierto, en el piano está Juanita Parra, iba a decir, estoy tonto yo. Claudio Parra, perdón.
Si os fijáis bien, hay dos guitarras, está la guitarra eléctrica clásica y lo que hay al lado, eso es el bajo, ¿vale? Os dais cuenta, la diferencia entre una guitarra y un bajo hay muchas, ¿vale? Pero la más grande, la que se ve a primera vista es que el mástil es más largo y la caja más pequeña que una guitarra eléctrica. Así seguro que no os equivocáis nunca. Después está que si las cuerdas, que si las notas, pero visualmente es esa, que la guitarra eléctrica es más corta, tiene menos palo y la caja es más grande, y el bajo es todo lo contrario, es más pequeño y el palo es más largo. Me parece que tiene menos cuerdas también. A ver, eso ya no lo sé. Creo que sí. Claudio con su pito. Que me hace gracia porque Claudio, ¿sabéis Claudio quién es? El gallo este de. ¿Sabéis? Ese. Chorradas y cosas. ¡Te va a gustar! Este gallo. Gallo Claudio. Cambiar el tempo. Aquí van a cambiar el tempo. Aquí perfectamente podrían cortar y hacer otra canción. Pero ellos la ponen dentro de la misma. Pero podría ser otra canción. Podría acabar esta aquí y hacen canciones muy largas que están bien hiladas. Ve cómo baja el tempo y se marca un solo de piano. Y de normal el minimonga estaría al lado de esto. Mira cómo ves cómo cambia el tempo y lo hace más lento. Importante que os quedéis con esto. Es muy importante que os quedéis con esto en esta canción. ¿Cómo ha bajado el tempo de la velocidad? Es una cosa con la que juegan mucho los jaivas. Lo veréis que lo digo en muchos vídeos que juegan con el tempo de la canción. Esto, si no mal me equivoco, es una tutruca. Si no mal me equivoco. Es un instrumento de aire, pero a esto lo curioso es que depende de la fuerza como soples. No, no es como una flauta. Al final del vídeo lo explicaré todo esto. Coronavirus. Para tocar eso hay que tener pulmones, ¿eh? Por lo largo del palo. Esto es una flauta. Esto es una flauta normal y corriente, ¿eh? No es flauta. Ahora es como si estuviéramos en el bosque, ¿sabes? De repente pasa un gorrión por al lado. Estos sonidos recuerdan muchísimo a la naturaleza. Recuerda mucho a la naturaleza, y si os acordáis de que os dije de que a mí me sonaba mucho más a Mike Oldfield, pues Mike Oldfield usa muchísimo este recurso del piano para abocar precisamente a la naturaleza. Por eso
Sí, es una que no es una comparación, ¿no? No digo que sean iguales, pero que recuerda muchísimo. Se consigue con este tipo de notas, este evocarte a la naturaleza. Y precisamente por esto digo que tendría que ser Tarka y piano. Ahora veréis una cosa muy, pero que muy curiosa. Veréis que cómo cambia el tempo otra vez, y es el solo de piano que se marca aquí el señor Claudio Parra. El piano es la leche. Me dijeron de que exageraba cuando decía que los jaivas parecían una orquesta sinfónica. No exagero tanto y tanto, ¿eh? La composición y el acople de las canciones es muy, muy, muy similar, si no igual. A eso me refería. ¿Has visto? Ahora esto es como si estuviéramos muertos. Fijaros que en este momento que están cogiendo posiciones, ¿vale? Esto es como los coches de la Fórmula 1 que cogen posiciones, ¡pop! Pues tú fijarte bien, o fijaros bien en el cómo van cogiendo posiciones todos. Pone la batería. Muy sutil. Dale, que te da. Esto es una secuencia de acordes básica, básica. Quieto ahí. ¿Qué va a pasar ahora? Que va a haber un subidón. Seguro, ¿eh? Siempre que pasa esto es porque va a haber un subidón. Como si en todas las partes de las canciones le dieran un protagonismo a alguien, ¿no? Un protagonismo al de piano, un protagonismo a la batería, un protagonismo al viento, y después lo encuadran todo y lo juntan todo a la vez. Que eso es lo maravilloso y lo más bonito que tienen los jaivas. Para mí, vamos. Es el sonido. Es el sonido jaivas. Que si os estáis dando cuenta, en esta transición que están haciendo hasta el próximo segmento de la canción, está pasándole el protagonismo del piano a otro instrumento, que es la batería. Que te digo una cosa, que Claudio Parra debe tener un brazo, joder, porque
tener en cuenta que una canción que como esta, que creo que dura 15 minutos, este vídeo dura 15 minutos, está todo el rato, casi todo el rato tocando la batería, menos cuando hace el solo de piano. Entonces, y hace fuerza, o sea, debe tener un brazaco así para decirle algo y que le siente mal, te pega una torta y te arranca la cabeza. ¿Tutuca? Claro, bien, ¿eh? ¿Cómo va, cómo hace el cambio a la batería? Parece que para la canción, pero no, porque necesita subirle el tempo para la batería. Me gusta mucho la conexión que hacen entre todos los instrumentos. Están muy bien cohesionados dentro de la canción. Cada uno tiene su momento de brillantez, cada uno, pero y en conjunto saben hacer las transiciones para que brille uno y el otro no. Uno está apagado y el otro está encendido. ¿Veis cómo lo junta todo? ¿Habéis visto cómo ha juntado la guitarra, la batería, el piano y ahora la flauta? Eso tiene muchísimo mérito. Ya hay horas de darle la cabeza. ¿Veis? Protagonismo para la flauta. Que viene el solo batería. No tiene nada que envidiarle, al padre. Toca muy bien la batería. No hay ningún otro instrumento funcionando. Es lo que digo yo, de que son, como son canciones tan largas, se pueden permitir el lujo de hacer 40.000 historias dentro de la canción, o sea, pueden hacer 40.000 variaciones. En esta canción hay 5 variaciones de sonidos, y de tempos, y de ritmos.
arpa. Y ahora llega el momento del Señor de los Anillos. Fijaros bien que este podría ser perfectamente Frodo viajando con Gandalf. Perfectamente, este momento. Evoca la naturaleza este tipo de sonido. Es que además lo veo, ¿eh? Yo cierro los ojos y veo ahí, a Frodo fumándose un canuto. Porque Frodo fuma canutos, lo sabéis, ¿no? Los hobbits. Qué calma, eso, qué calma da la canción ahora mismo, te calma. Esto, la música mansa las fieras, aquí lo tienes, un momento. La arpa que yo tenga entendido, dicen que es uno de los instrumentos más difíciles de tocar. No sé si será cierto, no soy músico, entonces no lo sé, pero yo lo he oído a muchísimos músicos decir que la arpa es muy complicada de tocar bien. Te lo digo en serio, perfectamente, del Señor de los Anillos ahora. Y también tiene toques de películas de indios también, ¿eh? por el sonido de la flauta, precisamente. Como acaba avanzando, ¿sabéis? Espectacular, espectacular, pero espectacular de los espectaculares. Espectacular. Bueno, perdonad por los cortes, pero como podéis ver es una canción muy larga y la he tenido que cortar en tres secciones, porque si no, de ninguna de las maneras era capaz de colgarlo y subirlo a YouTube, porque por cosas de copyright, pues bueno, ya sabéis cómo funciona todo esto del copyright. Lo dicho, la canción se llama Tarka y Ocarina, pero oye, yo ocarinas como tal, yo no escucho. Lo que se oye es la tarka. Se tendría que llamar tarka y piano, porque entre que el sonido es de la tarka y después el piano, que es lo que más se escucha, yo por lo menos ocarina como tal, yo en esta actuación no he visto ni una. ¿Sabéis por qué no? Bien, los que somos de los 80 conocemos, casi todos, hemos jugado a un juego que se llama Zelda Ocarina of Time, donde el protagonista, que es Zelda, lleva una ocarina. ¿Qué es una ocarina? Una ocarina. La definición de ocarina es, literal, un pequeño instrumento de viento sin llaves descendientes de primitivos. Es un silbato hecho de barro o hueso. Vale, para que nos entendamos. Una flauta hace sonido porque tú cuando soplas por la boquilla tiene dos partes, ¿no? Tiene lo que es el tubo y lo que es el silbato.
Silbato funciona porque tiene una pestañita que tú cuando entras, exhalas aire dentro, hace el sonido típico de la flauta. Y después tú le pones las notas con los dedos. Pero tú soplando directamente ya hace sonido. La ocarina no, la ocarina tienes que soplar de una forma muy pre. Tienes que poner tú la boca para silbar, ¿vale? Y después tienes que jugar con los agujeros para que haga el sonido, clarísimamente. Se parece mucho más a un pito que a una flauta. Por eso dicen que es un silbato, porque un silbato y un pito viene a ser lo mismo. La diferencia es que el silbato va con pestaña y el pito lo que lleva es una bola dentro que cuando tú echas el aire, pues rebota y eso es lo que hace el sonido, ¿vale? Muy bien. Es una cosa muy sencilla. Y después tenemos la targa, que la targa es lo que vemos que usan, que es esta flauta cuadrada. La targa es del año la picor. Es más vieja y la ocarina también, pero me parece que la targa es más vieja todavía. Es de la época precolombina, ¿vale? Es una flauta vertical. Y dirás, joder, Gaby, todas las flautas son verticales. No, porque hay flautas que son traveseras, que si en vez de tocarse así, se tocan así, ¿vale? La definición. Flauta vertical ortoédrica de madera de una sola pieza. ¿Qué significa esto de ortoédrica? Que habrá gente que no sepa lo que es ortoédrica. Vale, pues que en vez de ser circular, es cuadrada, es rectangular. Tiene cantos rodados, ¿vale? Y la diferencia entre esto, una flauta y una targa, la diferencia real es que la targa es de una sola pieza. Es de madera y es de una sola pieza. Está hecho todo dentro. Todo. Y le pasa igual que a la ocarina, que no tiene pestaña de como la que conoces como una flauta. Es que yo no tengo flauta, pero si no os lo enseñaría. Las flautas tienen una pestaña dentro que hace que en el pito, en lo que es el silbato, haga ese sonido. Más cosas. El celebrado Minimonk. Minimok. Minimuk. Se pronuncia realmente Minimuk, no Minimok. No me expliquéis por qué, pero bueno, esa es la realidad. ¿Qué es un Minimoog? Lo voy a decir Minimoog porque me mola más decirle Minimoog, ¿vale? Pero se pronuncia Minimoog. Muy bien. Es un instrumento, al principio habían, ¿vale? Pongámonos en situación. Al principio habían guitarras, piano. Piano de cuerda, ¿vale? Es un instrumento de cuerda. Salieron los pianos eléctricos. Bien. Tú cuando grabas un CD o CD, no, porque entonces no había CD, pero cuando grababa una canción, se tenía que traspasar toda la música por una cosa que se llamaba sintetizador, que era lo que te sacaba los sonidos que no son naturales, ¿vale? Que se nota, ¿no? Cuando tú cuando escuchas una guitarra eléctrica, notas que no es un sonido natural, como una guitarra española, cuerdas sin instrumentos eléctricos. Bien, pues el Minimoog lo que hace es que es sintetiza el sonido del piano y es capaz de sacar otros sonidos aparte. Y es, a grandes rasgos, sería el abuelo, no, el qué coño, el abuelo, el tatarabuelo del piano Casio de toda la puta vida que usan los niños pequeños en su casa. Porque eso es un piano eléctrico que lleva sintetizador en pequeño. Pues el Minimoog es a lo grande. El Monk, supongo, el primero que había, que era un bicharraco enorme, porque para sintetizar música antiguamente se necesitaban unos equipos muy grandes. ¿Por qué se llama Mini Monk? Porque es pequeño y es reducido, es una cacharrica así. Así debe ser. Aquí se hubiera visto, no, no está el Mini Monk aquí, está el piano, al lado está el piano eléctrico, teclado de toda la puta vida, y el Mini Monk lo tendrían al lado, ¿vale? Y ya está. No hay mucho más que decir. Palabra de Miller.